Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José. La Virgen y San José y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía, en la cual todavía celebramos la Navidad. Hoy, 7 de enero, ayer estábamos celebrando Fiesta de Reyes, que la Iglesia, la fiesta de la Epifanía llamamos, se traslada precisamente al día de mañana, la gran fiesta de la manifestación de Dios a todas las naciones. Pues bien, seguimos en tiempo de Navidad y Cristo está naciendo en nuestros corazones y dándonos nueva vida. Vamos a recordar nuestro bautismo cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de Santa María para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón. Tantas veces el odio, el resentimiento, la envidia, la codicia, el egoísmo, la avaricia, nos llena el alma. Y lo volvemos como si fuera el principio motor de mi vida. Y nos llenamos de todas las relaciones malignas y nocivas que podemos tener con nosotros mismos, con los demás. Vamos a pedirle a Cristo que nos cambie. Vamos a pedirle a este Dios que está naciendo aquí adentro que nos dé un nuevo corazón, que se lleve nuestro pecado y que lo arranque. Y allí donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. Vamos a pedir perdón durante un momento por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Cristo, ten piedad.
repartición del pan y por tanta indiferencia, Cristo, ten piedad ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu enséñanos a perdonar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que te dignaste irradiar una nueva luz en el nacimiento de tu Hijo unigénito, concédenos que así como Él quiso compartir nuestra naturaleza humana por su nacimiento de la Virgen, también nosotros merezcamos tener parte en su reino de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos y escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecado que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús les dijo: no queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame todavía, no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó sacar: ahora y llevádsela al mayordomo. Ellos se lo llevaron y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Mis hermanos, las bodas de Caná. Sentir que Jesús estuvo en una fiesta. Y las fiestas judías son profundamente alegres. La tradición judía hasta el día de hoy, cuando uno puede presenciar lo que significa para ellos la fiesta, es algo tan sagrado, porque ninguna fiesta es atea, ninguna fiesta es no creyente. Todas las fiestas festejan la liberación de Dios a su pueblo. Todas las fiestas dicen: Dios está con nosotros. También las bodas. Las bodas, como para nosotros los cristianos, es sentir que en esa pareja está Dios presente, celebrando, festejando, dando amor. Le provoca a uno tomar una máquina del tiempo y empezar a mirar lo que estaría pasando. Ver a Jesús danzando. La danza para los judíos es esencial. Toda fiesta, danza, cánticos, cánticos que son incluso inspirados, cánticos que incluso están en la Biblia. El cántico de Moisés era un cántico y es un canto que todavía se danza entre los judíos. Cuando dice que el Señor echó a la mar los carros del faraón, no lo dicen seriamente, no lo dicen con caras adustas, arrinconadas, lo dicen festejando y bailando,
Por lo tanto, es maravilloso imaginarse a un Jesús que danzaba en medio de la fiesta, y que estaba con sus amigos, y que estaba con sus conocidos, y a una Virgen María que estaba allá, una Madre de Dios en plena fiesta. Y María va a decir: escuchen, escuchen lo que Él está diciendo. Escuchen y hagan lo que Él les diga. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo mismo que les dijo a ellos, te lo está diciendo a ti. Me lo está diciendo a mí en el corazón. Tenemos que caer en la cuenta de algo que es demasiado serio. El padre Hernando Uribe, que vive conmigo en Monticello, aquí en nuestra casa de espiritualidad, insiste. Y el padre Baena hablaba de lo mismo, Gustavo Baena, a quien amo con el alma. Y es, podemos vivir una relación de inmediatez, es decir, una relación inmediata, cara a cara, con Jesús, porque Jesús vive en el corazón. Es más, la Trinidad toda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están dentro de mí, dentro de ti, dentro de cualquier ser humano. Allí vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo me puedo relacionar con Dios cara a cara, como un amigo. Los sacramentos son una ayuda impresionante y la oración también. Y la oración es un encuentro cara a cara, diría el padre Gustavo Baena, un encuentro de inmediatez. Y lo más hermoso cuando él habla de la oración de Jesús era un encuentro de inmediatez con su Padre, es decir, un encuentro inmediato con su Padre que lo habitaba. Todas las noches que pasó orando en el huerto de los olivos, todas las noches en las que él se iba a solas a hablar con su Dios, con su Abba, con su Señor, con su vida, con su Creador, con el que lo amaba y lo transformaba y lo hacía crecer día tras día. Pues bien, esa relación también la puedes vivir tú. Nunca te sientas tan pecador que no puedes vivir la relación de amor con Él. A mí me preocupa que a veces decimos, no, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amoroso, por lo tanto, no, Él me perdona, Él me perdona. Pero mantenemos una relación con Él absolutamente superficial. Nos acordamos de Dios una vez al año, pero eso sí, Dios es bueno, Dios es amable, Dios es querido, Dios perdona. Pero yo estoy por allá, en la estratosfera, y Dios está en el otro lado del universo y yo no tengo ninguna relación con Él. ¿De qué me sirve saber que mi Padre es bueno si lo tengo a miles de kilómetros de distancia? ¿De qué me sirve saber que mi Padre perdona hasta 1000 veces 7 si nunca le digo papá? ¿Qué tengo que hacer? Volver donde Él, que está aquí adentro, y decirle, vamos a entablar una relación inmediata de amor, tú y yo, todos los días. Y en ese trato de amor, en ese trato de amistad, vamos, yo te voy a abrir las puertas de mi alma y tú vas a entrar. Yo te voy a mostrar mi rostro y tú te vas a quedar conmigo. Y tú me vas a dar el amor que yo no he podido tener. Y tú me vas a dar la capacidad para perdonar porque yo no puedo perdonar. Y tú me vas a dar una ternura que yo no puedo sentir y que la necesito. Y empieza a gestarse un milagro por dentro. Y ese milagro por dentro crece y crece y crece y crece. Y ya no vivo yo, es Él que vive en mí. Y ya puedo mirar el mundo con otros ojos. Es el mismo cielo, el mismo sol, pero yo no soy el mismo. Porque ya vivo con Dios, porque ya lo siento por dentro. Porque ya no sé que sí, que era bueno, pero que estaba lejos, sino que sé que es bueno porque lo siento y siento su ternura, su abrazo, su beso, que me está amando.
Ese es el secreto. No está la cosa en saber que Dios es bueno, simplemente, pero estar a miles de kilómetros de distancia de Él. La cosa está en estar cara a cara, tomado de la mano con Él, para sentir su bondad, para sentir su presencia. Y entonces, cuando yo cree esos lazos de amor, yo no voy a hacer otra cosa sino lo que Él me pida. Hagan lo que Él les diga, dice la Virgen Madre, y hoy te lo vuelve a decir. Hagamos lo que Él nos está pidiendo por dentro. Nos habla con mucha claridad. No es sino cerrar los ojos y escucharlo por dentro que te dice: ¿ya perdonaste? Yo te doy la fuerza. Perdona a esta persona que te está haciendo daño. No es sino escuchar lo que te dice: ¿de qué te sirve guardar el mundo entero en tesoros de barro si nada te vas a llevar? Comparte generosamente. No es sino cerrar los ojos para escuchar que te dice: ama a tu mamá, a tu papá. No esperes a que estén muertos para poderlos amar y pedirles perdón. No es sino cerrar los ojos y escuchar lo que Él te dice cuando te dice: da la vida por ese compañero de la oficina, por ese hijo, por ese enfermo que estás cuidando. Dios te habla día y noche. No es más que cerrar los ojos, escucharlo y decirle a la Virgen María el día de hoy: sí, mamá, voy a hacer lo que Él me diga. Voy a hacer lo que Él me diga y voy a ser feliz. Y ella va a seguir diciendo por nosotros en el cielo frente a Jesús: les falta vino. Les falta vino, lo necesitan. Tenemos una intercesora, una mediadora que nunca se va a cansar de interceder y de pedir vino. Vino que nos dé felicidad interior y espiritual para nosotros, sus hijos. Cerca al portal, niño del alma, duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito cerca al portal. Divino, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino, cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad, la 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 la, la 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 la, cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad, niño del alma. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios vivir firmemente unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además por este admirable intercambio llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor,
a conocer la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, Santa Isabel de la Trinidad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios dentro de nosotros, Dios viviendo en el corazón, Dios queriendo hacer nuevo mi vida, mi familia, nuevas todas las cosas, Dios queriéndoseme comunicar al alma y yo poder recibirlo y abrazarlo y amarlo y decirle mi vida va a cambiar porque tú estás conmigo, eso es el reino de Dios. Pidamos su reino, que venga su reino, que nos desborde su amor por dentro y que este amor lo entreguemos a manos llenas a los que nos rodean. Supliquémosle diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que se aman y se perdonan, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dádenos la paz. No permitas que me separe yo de ti. Hermanos, el único capaz de quitar el pecado del mundo se llama Jesucristo. El único capaz de darnos la paz en este país y en los países hermanos, es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Thank you.
camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropa pompón, ropa pompón, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropa pompón, ropa pompón, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropa pom pom, ropa pom. Tocando ante él, me sonrió. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropa pompón, ropa pompón, pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Este instante para dialogar con Jesús, este instante para decirte, Señor, gracias por tu ternura. Gracias porque estás recorriendo mi cuerpo y mi alma. Gracias porque te estás paseando por mis venas, por mi carne. Con esta hostia santa, tu cuerpo y tu sangre. Gracias por este regalo. Gracias por tanto amor. Gracias porque estás naciendo y cambiando mi alma. Gracias por este derroche de tu amor y tu ternura. Te amo, Nazareno. Te amo, Jesús, con nosotros. Quédate aquí. Quédate con tu familia. Quédate con los tuyos. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido con tantos favores, reciba los auxilios presentes y futuros
y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me canso de decirles, hermanos, soy fraile carmelita descalzo, fray Alejandro Tobón, y los invito a mi comunidad, una familia dentro de la Iglesia. Así como somos tantas las familias que hacemos parte del mismo Cristo, Señor, y aquí en Medellín, concretamente en la casa de Monticello, que estará abriendo sus puertas a partir del 23 de enero nuevamente para las Eucaristías, los jueves a las 6 de la tarde con adoración del Santísimo, los sábados con el Padre Hernando Uribe a las 12 del día, los domingos a las 12 del día, a las 7 de la noche, los esperamos, vayan, esa es su casa de puertas abiertas. Tenemos el grupo de oración siempre los lunes a las 6:30 de la tarde. Estamos aquí en la subida de Las Palmas, al lado de la Universidad del CES, en la calle 10A, ahí los esperamos a todos. Igualmente los frailes carmelitas están en Manrique, en la parroquia del Señor de la Misericordia, allá los esperamos también, su casa, su hogar donde pueden estar, y todos los monasterios de mis queridas monjas carmelitas descalzas, el monasterio de La Estrella, el monasterio de La Ceja, el monasterio de Villahermosa, La Mansión, son sus hogares. Las carmelitas descalzas y los frailes carmelitas los esperamos siempre con los brazos abiertos. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios de la ternura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios los bendiga. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María, reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comía la pata al niño inocente, le comía la pata al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. El pequeño niño nace y te da vida, te brinda cariño, paz y alegría, te brinda cariño, paz
salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Jesús, hostia santa, Jesús hecho carne aquí en esta hostia, Jesús sacramentado, Jesús vida, Jesús amor, Jesús milagro de la Eucaristía, gran milagro que te haces presente en todos los altares del mundo. Jesús, hostia santa, Jesús que nos da la certeza de que este mundo solamente se salvará cuando estemos cada uno de nosotros a tus pies, de rodillas, sintiéndote amor, sintiéndote amigo, sintiéndote confidente, hermano, creador, transformador de nuestra alma. Quédate con nosotros. Cuando la tarde está cayendo, quédate con nosotros. Cuando el día comienza, quédate con nosotros, Señor, amigo de los hombres, Dios de ternura y de majestad. Vuelve a nacer, vuelve a mostrarle a tantos hombres que existes, que estás vivo, que vale la pena ser amigo tuyo. Muéstrale a la humanidad entera que lo mejor que nos puede pasar es volvernos amigos fuertes de Dios. Quédate con nosotros, Jesús de Nazaret. Danos vida. Danos vida, Señor, danos vida. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Prested fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este alimento alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Thank you.